¡Hey! ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo que muchos de vosotros me habéis pedido, que sé que tenéis muchas ganas de ver. Porque si hay un personaje que se ha ganado nuestros corazoncitos en House of the Dragon, aunque es un poquitín cabroncete, ¿quién dirías que es? Pues efectivamente, Daemon Targaryen. Y es que el tío, pues oye, pues hace lo que le da la gana. A veces es bueno, a veces es malo, te rebana una cabeza si hace falta. Y ya era hora de que hiciera este vídeo, porque hoy te voy a contar su verdadera historia, su historia completa. Es decir, desde que nace hasta que muere, todo lo que pasa con su vida. Y obviamente, ni que decir tiene, pues este vídeo viene cargadito de spoilers. Si te voy a contar la historia completa, ¿qué te esperas? ¿Quieres conocer la verdadera historia del príncipe canalla? Pues venga, que la cosa se viene con salseo. Daemon Targaryen es un hábil guerrero, un tío apuesto, de pelo plateado, ojos violetas, un Targaryen de manual, atrevido, ambicioso y sobre todo un tío peligroso, porque es que no sabes por dónde te puede salir. Y es que encima el tío se ofendía súper rápido, a la más mínima, zas. Nació en el año 81 después de la conquista. Cuando él nació estaba reinando pues su abuelo, el rey Aegerys I, pero este hombre era tanto abuelo por parte de madre como de padre, porque los padres de Daemon eran hermanitos. Su padre se llamaba Baelon y su madre era Lysa. Además, Daemon tuvo dos hermanitos más, sí, dos. El mayor de ellos era Viserys. Luego estaba Daemon, que era el hermano mediano, y tenían un hermano joven, que no hemos visto en la serie ni hemos sabido nada de él. ¿Que no adivinas cómo se llamaba? Pues efectivamente, como el nombre que más se repite en House of the Dragon, Aegon. Empieza el movimiento de arriba hacia abajo. No, pero este no, el pajillero no. Daemon de adulto era un gran jinete de dragón, como bien sabemos. ¿Pero tú crees que tardó mucho en montarse en su primer dragón? Pues ya te digo yo que no. Porque es que su madre Alisa, cuando Daemon tenía solo 15 días de vida, lo montó en su dragón. No en Caraxes, sino en el dragón que tenía ella, que era Meleys, dragón que tiene Rhaenys Targaryen durante House of the Dragon. La historia completa de Meleys te la conté en este vídeo que tienes por aquí abajito junto a otro montón de vídeos. Alisa, la madre de Daemon, murió en el año 84, cuando Daemon tenía solo 3 añitos, y lo hizo a dar a luz pues a su último hermano, a Aegon. El parto se complicó y pues la mujer pues acabó muriendo. Se ve que el tema de la ginecología allí en Poniente como que es patita cojea. A ver si aprendemos más del tema chichis, porque es que se mueren todas pariendo. El padre de Daemon, Baelon, quedó devastado tras la muerte de su mujer y nunca más se volvió a casar. Se volcó en cuidar de sus niños. Eso es un padre y no pues lo otro, que siempre se acaban casando 80 veces para tener más niños. Tú dedícale el tiempo a los que ya tienes y no tengas más. Y dirás, Fran, ¿la fama de Daemon en lecho de pulgas le vino cuando era grande? Pues no, le vino desde bien jovencito. Porque es que desde que era un adolescente el tío ya era un bicho. Ladrones, jugadores y prostitutas lo conocían, pero como si fuese uno más. Cada vez que lo veían corriendo por allí decían, ya está por aquí el rubillo. A los 16 años fue nombrado caballero, y fue cuando su hermano Viserys le regaló su famosa espada, llamada Hermana Oscura, espada que perteneció a Visenya Targaryen, hermana de Aegon el Conquistador. Y fue también con esa edad, con 16 añitos, cuando Daemon pues se desposó con Lady Rhea Royce, heredera de Piedra de las Runas. Aunque hay que decir que esta muchacha, pues aunque Daemon se tiraba todo lo que se meneaba el lecho de pulgas, esta no le hacía tanta gracia, no sé por qué. Y fue cuando le puso el mote cariñoso de Zorra de Bronce, que de cariñoso tiene cero. Le podía haber puesto Cari o Gordy, pues no, le puso Zorra de Bronce. Durante el Gran Consejo del año 101, Daemon apoyó pues la candidatura de su hermano Viserys como heredero de su abuelo Aegerys. Cuando este murió y al final pues Viserys se hizo con el trono, se celebró un torneo en Pozo de la Doncella. Allí Daemon, como buen caballero, él asistió y participó. Pacuche, qué mala suerte, que fue derrotado hasta en dos ocasiones por ser Criston Cole, o sea, ser Pelopantén. Daemon intentó varias veces divorciarse de su esposa, la Zorra de Bronce, pero Viserys se lo denegaba, le decía que no, que tú estás casado, que no te voy a divorciar. Aunque para tenerlo contento, pues le dijo, bueno, no te doy el divorcio, pero vas a ser consejero del rey. Te voy a convertir en mi consejero. Y fue consejero de los edictos durante 6 meses y consejero de la moneda durante 1 año. Eso le aburría a Daemon más que yo que sé, no le gustaba ser consejero. Y no duró mucho, pero no duró mucho porque él se quisiera ir, sino que lo acabaron echando. Y es que Otto Hightower, la mano del rey, no lo podía ver. No soportaba a Daemon y siempre mal metiendo, en plan de, es que este niño siempre está haciendo lo que le sale a los huevos. Así que Otto, pom pom pom, tanto insistir al final hizo que el rey Viserys pues decidiera que su hermano dejase el consejo del rey y lo puso a cargo de los guardias de la ciudad. Todo eso por idea de Otto. Y como Lord Comandante de la Guardia de la Ciudad, la verdad que tampoco duró mucho, porque tan solo estuvo en el cargo 2 añitos. Ahora eso sí, puso a esta gente, vamos. Los guardias de la ciudad nunca se habían visto tan bien puestos, porque es que le hizo una petición a su hermano cuando él llegó allí y dijo, pero esto qué birria, ¿qué son esta gente? Dales una buena armadura, dales esa bonita capa dorada y obviamente dale armas buenas, porque es que van con un tirachinas. ¿Y cómo eran estos guardias de la ciudad liderados por Daemon? Pues la verdad es que hicieron que lo que es la delincuencia bajase en picado. Pero a ver, porque es cierto que sí que la delincuencia bajó, pero es que ellos pues como que se sobrepasaban un poquitín con los delincuentes. Como que sus métodos eran un poquitín cuestionables. Vamos, pa' ti, pa' mí, que los torturaban hasta matarlos. Que si te corto un brazo, te corto una oreja, te arranco una lengua, te violo por todos los agujeros que tienes. Horroroso. Así que los delincuentes decían, mira, yo para que me hagan perrerías, yo no hago ningún delito. Pero claro, Daemon
Daemon tanto andar por la ciudad, pues él siempre acababa en el mismo sitio, en lecho de pulgas metido en un burdel. Y allí fue donde conoció a un amante que se echó, llamada Lady Miseria. Esta era una prostituta que venía de Lys y bueno, pues que lo encandiló y que el hombre pues se dejó querer. Daemon cada vez que se tenía que presentar decía: oye, yo soy el príncipe de la ciudad. Y es que no era un secreto ni para él ni para nadie que Daemon pues directamente era el heredero de su hermano, del rey Viserys. Este no tenía hijos varones, solo tenía una hija, así que directamente el cargo de heredero era para Daemon. Pero su hermano se resistía a nombrarlo oficialmente como heredero y ni pensar darle el título de príncipe de Rocadragón. Pero a Daemon tú sabes que no le hacía falta mucho y él decía: pues bueno, tú no me lo des, pero que yo me considero, así que yo voy a autoproclamarme. Y Ale, por sus santos huevos, se hizo príncipe de Rocadragón. Y dirás: pero Fran, ¿por qué Viserys no lo nombraba su heredero si no tenía ningún varón? Pues porque su hermano conocía a Daemon y no veía con buenos ojos que ese hombre, pues con las cosas que hacía, fuese su heredero. Pero claro, la gente le metía bulla al rey. Le decía: que tienes que nombrar un heredero, lo tienes que hacer ya. ¿Qué es esa barbaridad de que no nombres heredero? Que ya ves tú también, el hombre estaba bien, estaba sano, pues ya lo nombrará. Pues no, la gente ahí que sí, que ya. Y fíjate tú qué cosas, que fue el mismísimo Otto Hightower, que no podía ver a Daemon Targaryen, el que le propuso al rey Viserys: mira, como nombres a tu hermano, yo me voy a enfadar mucho. Y no solo yo, sino un montón de gente, porque es que este hombre es un desquiciado. ¿Y si nombras como tu heredera a tu hija Rhaenyra? Y Viserys dijo: mira, a mí tampoco mi hermano me hace mucha gracia, pero que ahora mismo yo no voy a nombrar heredero a nadie. Soy joven, todavía puedo tener hijos. Así que vamos a esperarnos un poquitito, relax. Y es que la mujer de Viserys, Emma, todavía seguía con vida. Aunque eso sí, la pobretica se murió muy rápido, porque él venga a insistir en tener un hijo varón y la mujer se murió pariendo a su heredero, a Baelon. Y hay que decir que este niño tampoco duró mucho vivo, porque duró vivo un día y se murió. Daemon, cuando vio que nacía un niño varón, pues como que se le vino la mierda un poquitín al culo, porque dijo: me cago en la mar, ahora que yo quería ser el heredero, ahora pare un niño. Ya eso me desplaza a mí. Pero escuché qué cosas, que el nene va y se muere. Así que vieron por los burdeles de Desembarco del Rey a Daemon mofándose de su sobrino muerto, riéndose de él y nombrándolo como heredero por un día. Porque a ver, Daemon loco contento, se había muerto el sobrino, se había muerto el heredero oficial, así que él volvía a estar en el top one. Pero ¿qué pasa? Pues que el rey tiene también oídos por todos sitios, y llegaron y le contaron de que su hermano había estado en los burdeles riéndose de su hijo muerto. Y esto a Viserys no le gustó mucho, y se enfadó tanto con su hermano que dijo: sí, pues te vas a comer siete mierdas. Así que por el enfado con su hermano nombró heredera a su hija Rhaenyra, para que su hermano nunca fuese el heredero ni fuese coronado como rey. Y Daemon, que se vio con todo perdido cuando vio que su hermano pues le quitaba ya todas las esperanzas de ser su heredero, dijo que sí, pues yo me voy. Mandó a tomar por saco a los capas doradas, mandó a tomar por culo a la corte, y él no se había proclamado príncipe de Rocadragón, pues el título no se lo quitó. Él dijo: yo Rocadragón es mío, yo me voy para allá. Así que se montó en su dragón Caraxes, del cual ya te hice un vídeo contándote toda su historia, que es chulísima, vídeo que también tienes por aquí abajito, y voló junto a su amante Lady Miseria, o Lady Misaria, o Gusano Blanco, de la cual también te hice un vídeo explicándote toda su historia. Pues bueno, que todos juntos se fueron a Rocadragón y allí se asentaron. Y es más, fue allí donde Lady Miseria y Daemon concibieron a su primer hijo, porque en el libro sí, ella se queda embarazada, no como en la serie, que todo era mentira. Fue entonces cuando Daemon quiso regalarle un huevito de dragón a su amante, para que este fuese puesto pues cuando su hijo naciese allí en la cuna junto a él, y fuese su dragón cuando el huevo eclosionase. Ya sabes, la costumbre esta que tienen los Targaryen. Pero el rey Viserys se enteró de que su hermano estaba allí en Rocadragón, de que su hermano había dejado preñada a otra, y que encima había robado un huevo. ¿Qué es eso? Así que mandó que fuesen a por él y lo capturasen. Lo llevaron a la corte, y Viserys, ni corto ni perezoso, le dijo: mira, Daemon, me tienes hasta los mismísimos. Todo el día estás tocándome los huevos, pero no con una, sino con las dos manos. Así que te voy a desterrar. Tú no tienes una esposa, pues te vas a ir con ella. Y lo mandó junto a su esposa, Lady Rhea Royce. A Daemon no le quedaba otra, así que aceptó. Y mandó a su amante de vuelta a Lys. Ya te acuerdas que te he dicho que ella era de allí. Pero cuchi, qué mala suerte, que en el camino que iba en barco, que iba navegando, hubo una tormenta horrorosa y bueno, que la mujer perdió al niño. Cosa que Daemon nunca le perdonó a su hermano, que por su culpa él perdió a su primer hijo. Daemon se fue allí, estaba en Arryn con su esposa y estaba más aburrido que una cabra en mitad de, yo que sé, de un desierto. Y le dijo a la zorra de bronce: mira, que ahí te quedas, que yo me voy. Se montó en Caraxes y dijo: ¿dónde hay aquí fiestilla? Se enteró de que la cosa estaba turbia en los peldaños de piedra y que Corlys estaba buscando gente para enfrentarse a todos los piratas que había allí, y dijo: pues espérate, que me voy yo contigo. Así que salió junto a la flota de Corlys Velaryon y se fue a combatir a los peldaños de piedra. Y es más, allí pues le salió la cosa súper bien, porque logró vencer y mató al pirata Kragas Drahar. En esta guerra, pues evidentemente, pues ganó muchos enemigos, porque el reino de las tres hijas, o sea la triarquía, pues ya empezó a ver a Daemon como que se le atravesó. Pero también le mereció la pena, porque ganó un montón de aliados en Pentos. Daemon conquistó todas las islas de peldaños de piedra excepto dos. Así que como vio que todo aquello era suyo y eso no lo había reclamado nadie, dijo: espérate, que lo reclamo yo, soy rey de los peldaños de piedra. Y así lo coronó su amigo Corlys Velaryon, le puso su corona de rey de
de los peldaños de piedra y del mar angosto. Pero ¿qué pasa? Pues que la guerra se había acabado, Daemon se aburre muy pronto, y allí no había mucho ya que hacer, así que se aburrió, y decidió volver a la corte, porque iban a celebrar un torneo y dijo, pues mira, yo voy allí a ver qué se cuece. Y es que resulta que el rey Viserys, después de haber perdido a su esposa, se había vuelto a casar, esta vez con Alicent Hightower, y celebraron un torneo para celebrar uno de los aniversarios, no sé, creo que era el quinto. Que te tengo que decir que ese torneo marcó un antes y un después, porque fue el famosísimo torneo donde Alicent iba vestida de verde y Rhaenyra iba vestida de negro, hecho que luego marcaría el nombre de los bandos de cada uno de los bandos Targaryen, los verdes y los negros. Daemon llegó a la corte, se arrodilló ante su hermano. Tú imagínate, para arrodillarse Daemon, ya la cosa, él quería hacer las paces como fuese, dijo, bueno, pues me arrodillo. Y es más, le ofreció su corona a su hermano, en plan de, toma, mi reino es tuyo. Su reino, que eran cuatro islas sin nada. Pero Viserys, que era un buenazo, dijo, bueno, te perdono, vuélvate aquí a la corte. Y Daemon volvió a la corte, y esta vez otra vez como miembro del consejo, cosa que seguro que a Otto le hizo muchísima gracia. Y Daemon seguía siendo igual de cabroncete. Así que ya que estaba de vuelta en Desembarco del Rey, pues dijo, yo voy a visitar mis sitios, mis lugares de culto. Y se fue a los puticlubs. Daemon le tenía un coraje a Alicent que no la podía ver. Y bueno, si a ella no la podía ver, a sus hijos menos, porque es que esos niños lo desplazaban aún más en lo que era eso de la sucesión. Ellos iban por delante, pero la que le daba la vida era su sobrina Rhaenyra. Se lo pasaba genial con ella. Y bueno, a ver, hay un periodo turbio entre Rhaenyra y Daemon, cuando esta quería conquistar a Criston Cole, a Ser Pelopantén, porque estaba enamoradica de él, y Daemon pues ofreció a darle unas buenas clases. Todo eso te lo conté en un vídeo, pues que yo creo que es el vídeo más calenturiento y más de salseo máximo que tengo en el canal, donde te expliqué completamente todo lo que Daemon le enseñó a su sobrina, y le enseñó muchas cosas. Ese vídeo lo tienes por aquí arribita, también por aquí abajito. Te animo de verdad a que lo veas, porque verás tú. Bueno, total, la cosa es que estas escapadas de Daemon y Rhaenyra pues al final generaron rumores, y esos rumores llegaron a Viserys. ¿Y qué hizo Viserys? Enfadarse, porque es que le contaron que su hermano Daemon andaba por ahí zumbándose a su hija Rhaenyra, y aunque estos dos acabaron negándolo, pues Viserys dijo, mira, ya me estás tocando otra vez los huevos, si es que no para, mira que yo intento ser bueno, te perdono, pero es que estuvo otra vez ahí, venga. Así que ¿qué hizo? Pues lo volvió a exiliar y le dijo, tú no eres el rey de los peldaños de piedra, pues tira para allá. Daemon se fue, y cuchi qué cosa, que estando allí pues se enteró que su esposa Lady Rhea Royce, o sea la zorra de bronce, se había muerto, se había caído de un caballo y se había matado. Pero eso sí, en el libro la muchacha se muere sola, bueno, se muere o la matan, pero Daemon no tiene nada que ver. En la serie vimos que Daemon pues como que metió mano por ahí. Entonces Daemon, que estaba en peldaños de piedra y que le gustaba más un garrapiñear de todos lados que no podía, dijo que se ha muerto mi esposa, pues entonces todo lo de ella es mío, yo voy a reclamar mis cosas, y se fue para reclamar Piedra de las Runas. Pero claro, la familia de Lady Rhea Royce dijo, ahora te vas a presentar aquí a querer lo que no has querido nunca, tira, tira. Y le dijeron que no le iban a dar nada. Daemon ya no sabía dónde meterse y dijo, pues mira, me voy a Marca Deriva, allí que tengo a mi amiguito Corlys, a ver qué me cuenta. Y se fue allí, y cuchi, qué cosas, que surgió el amor. No entre Corlys y Daemon, sino entre Daemon y la hija de, pues, Corlys Velaryon, Lady Lena Velaryon. Daemon, ni corto ni perezoso, pidió corriendo la mano de Lena a su padre, a Corlys. Pero Corlys le dijo, que llegas tarde, que yo ya tengo comprometida a la niña con un señor del mar de Bravos. Y Daemon dijo, espérate, tú no te preocupes, que esto lo soluciono yo en un pispas. Así que se fue, buscó a este hombre, lo desafió a un duelo y lo acabó matando. Volvió a Marca Deriva y dijo, Ale, problema resuelto, dame la mano de tu niña. Las malas lenguas dicen que Daemon no se enamoró de Lena Velaryon, sino que lo hizo más bien por interés, ya que vio pues la flota de barcos que tenía el padre y dijo, este hombre se va a morir ya mismo, todo eso tiene que ser para alguien. Junto a Lena tuvo dos hijas, Bella y Rhaena, y estas nacieron en Pentos. Pero a diferencia de la serie, la familia junto a las niñas sí volvió a Marca Deriva. Rhaenyra ya estaba casada por esa época con el hermano de Lena Velaryon, o sea, Lenor Velaryon, y estos residían en Rocadragón. Lena y Rhaenyra hicieron una asociación que se llevaban súper bien. Aparte de ser cuñadas, se hicieron amiguísimas. Y volaban juntas, quedaban, se tomaban sus buenos cócteles, bueno, eso eran más que hermanas. Y se llevaban tan bien que dijeron, pues oye, tú no tienes dos niñas y yo tengo dos niños, ¿por qué no los comprometemos? Y así fue como en el libro, pues Lucerys y Jaqerys acaban comprometidos con Bella y Rhaena. No como pasa en la serie, que los comprometen un poquitín ahí a la desesperada para que, pues, Rhaenys acepte a Lucerys como heredero de Marca Deriva. Lady Lena murió en el año de la Primavera Roja, tras dar a luz a su tercer hijo. Y no murió quemada por Vhagar, sino que se murió pues porque le dieron fiebres muy altas. Vamos, una infección del demonio. Ese año también murió Lenor Velaryon. Y parece ser que murió asesinado por su amigo barra ganso de confianza, Carr Correy. Y todo ocurrió en Villa Especia. Las malas lenguas, los rumores dicen que fue Daemon el que pagó a Carl para que matase a Lenor, ya que Daemon, tras quedarse viudo, quería casarse con Rhaenyra y dijo, oye, mientras te casas yo no me puedo casar, así que vamos a quitar de en medio a este. En la serie ya vimos que aquí hay un acuerdo ahí muy raro, porque Rhaenyra pues acuerda con Lenor y mete entre medias a Daemon para que pague a Carl, para que haga el teatrillo de que acaba matando a Lenor, pero no lo mata porque al final
acaban juntos para vivir su amor. Un berenjenal ahí que metieron, que a mí me quedó muy, pues, como a esa canción del gran dramaturgo Maluma. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Ese año también murió Harwin Strong, Dios lo tenga en su gloria, de quien se decía que los hijos mayores de Rhaenyra eran suyos. Bueno, los hijos mayores de Rhaenyra no, porque en este momento solo tenía tres, los tres niños que tenía eran de Harwin. Y también las malas lenguas dijeron que Daemon había estado detrás del incendio que mató a Harwin. En la serie vimos que la muerte de Lionel Strong y Harwin Strong, Dios lo tenga en su gloria, fueron organizadas por Larys Strong. No sabemos si así sería en el libro, porque como eran rumores, la cosa es que Daemon estaba viudo, Rhaenyra estaba viuda, ellos querían ahí retomar lo que hicieron en las lecciones y se acabaron casando cuando este tenía 39 años y su sobrina 23. La boda se celebró de forma secreta, o sea que el rey Viserys no se enteró de nada. Daemon y Rhaenyra tuvieron 3 hijos, aunque bueno, pues el último no llegó a nacer bien. Vivos, vivos, vivos tuvieron 2. Al primero le pusieron de nombre Aegon. Para recochinearse, pues porque el primer hijo de Alicent también se llamaba Aegon, pues dijeron, pues nosotros también le ponemos el mismo nombre. Y el segundo hijo lo llamaron Viserys, en honor pues del rey Viserys. Para que el rey cuando se enterase, pues dijera, pues mira, pues bueno, como le habéis puesto el nombre, pues perdono que os hayáis casado. Rhaenyra le pidió a su ex-suegro Corlys Velaryon que nombrase a su hijo Lucerys como sucesor de, pues, de señor de Marca Deriva, ya que el primer hijo de Rhaenyra, Jaehaerys, era heredero, o sea, sería príncipe de Rocadragón y heredero al trono de hierro. Pero Daemon Velaryon, hermano de Corlys, se enteró y dijo, ¿cómo? Acusó a los hijos de Rhaenyra de ser bastardos, de ser hijos de Harwin Strong, Dios lo tenga en su gloria, cosa que a Rhaenyra la cabreó tanto que le dijo a Daemon, tú coge a este, lo apresas, me lo matas, que ya haré yo cosas. Y Daemon dijo, mira, no me digas más. Así que lo cogió, lo capturó, lo decapitó y se lo entregó a Rhaenyra, la cual lo que hizo fue que cogió su cuerpo y se lo dio de comer a su dragón Syrax. Yo te juro que hubiese pagado por ver ese momento en el que Rhaenyra le da el cadáver de Daemon a su dragón para que se lo coma. Pero claro, eso salía muy caro porque había que gastar mucho en CGI. Y HBO dijo, mira, eso me lo ahorráis. Llegó el momento en el que Viserys murió y comenzó la archiconocida Danza de Dragones, la guerra civil entre la familia Targaryen. Los verdes habían coronado por su cuenta a Aegon como rey, saltándose totalmente la decisión del rey Viserys, que quería que fuese Rhaenyra. Ten en cuenta que Daemon era experto en batalla, había luchado un montón de tiempo en los peldaños de piedra y sabía de combate más que todos los verdes juntos. Fue Daemon quien coronó a su esposa Rhaenyra utilizando la corona de su padre, el rey Viserys, hecho que convertía a Daemon en rey consorte, aunque él no ostentó ese título, sino que se proclamó como protector del reino. El primer paso en la danza de dragones de Daemon fue conquistar Harrenhal, tras conocer que Lucerys había muerto, y había muerto a manos de su tío Aemon. De tal forma que para vengar tal suceso, contrató a 2 asesinos, a Sangre y Queso, que se infiltraron y se colaron en la Fortaleza Roja, matando al primogénito de Aegon. Otto consiguió aliarse con la Triarquía. ¿Tú te acuerdas que durante la Guerra de los Peldaños de Piedra, pues la Triarquía pues no aguantaba mucho a Daemon, porque no paraba de, pues, como malmeter? Así que Otto aprovechó esa enemistad que tenía esta gente con los, pues ahora el Bando de los Negros, para aliarse con ellos, enfrentándose conjuntamente a la flota de los Velaryon, lo que ocasionó la muerte del primogénito de Rhaenyra. Jaehaerys murió en esa batalla. Daemon y Rhaenyra recibieron las noticias de que Aemon y Criston Cole iban a intentar conquistar Harrenhal. Así que dijeron, mira, pues si esta gente se está yendo de lo que es la Fortaleza Roja de la capital y vienen para acá, ¿y si nosotros cogemos a los dragones y nos vamos para allá? Porque en ese momento, aunque los verdes todavía contaban con 2 dragones más, el dragón de Aegon y el dragón de Helena Targaryen, Aegon estaba mal herido y Helena Targaryen le acababan de matar a un hijo, y si ya estaba loca se volvió más loca. Así que el plan les salió genial y se hicieron con el poder y conquistaron la Fortaleza Roja. Aemon llegó a Harrenhal y se hizo con la fortaleza, pero allí no había nadie. Y es que Aemon pensaba que si acababa con su tío Daemon, pues los negros se quedarían sin su pata más fuerte. Y lo mismo pensó Daemon de su sobrino Aemon. Los dos eran igual de tocahuevos. Así que decidió ir a Harrenhal para encontrarse con él y enfrentarse a él. Por esa época el matrimonio entre Daemon y Rhaenyra pues hacía un poquitín de aguas. Porque aunque se seguían llevando bien, pues en el tema amoroso pues como que ya la cosa se enfrió. Y Daemon estaba enamorado y haciendo tema que te quemas con Ortigas, una de las semillas de dragón, es decir, uno de esos jinetes que buscaron para montar a los dragones salvajes que había por allí. Daemon se despidió de Ortigas y se fue a Harrenhal para encontrarse con Aemon. Pero cuando llegó allí no estaba su sobrino, sí que lo esperó tranquilamente. Su sobrino tardó 13 días en llegar, pero llegó. Momento en el que Daemon desafió a su sobrino. La batalla tuvo lugar sobre el Ojo de los Dioses, en el aire. Vhagar contra Caraxes y Daemon contra Aemon. Mientras los 2 dragones se herían y atacaban uno al otro, Daemon aprovechó ese momento de acercamiento para saltar de su dragón Caraxes malherido al dragón Vhagar. Aemon estaba allí, estaba montado sobre su dragón, pero estaba amarrado a la silla. Momento en el que Daemon aprovechó para desenfundar su espada Hermana Oscura y atravesar
con ella la cabeza de su sobrino por el ojo bueno que le quedaba. Lamentablemente, aunque Daemon acabó con su sobrino, esta batalla acabó con la muerte de los dos jinetes y los dos dragones. Aunque se dice, se rumorea que Daemon, pues como no se encontró nunca su cadáver, pues puede ser que sobreviviera y se fue a encontrarse con Ortigas y juntos vivieron hasta el fin de sus días. Pero esos son rumores, no hay nada confirmado, así que yo te lo dejo caer. Daemon Targaryen nunca cumplió su sueño de sentarse oficialmente en el trono de hierro, aunque sus herederos sí lo harían, ya que su hijo Aegon, el que tuvo con Rhaenyra, sí fue nombrado rey. Tras la danza de dragones, Aegon Targaryen salió triunfante, pero no duró mucho en el trono, porque murió envenenado. Así que tras la muerte de este rey, el siguiente rey que fue coronado fue el hijo de Daemon junto a Rhaenyra, Aegon III Targaryen, quien se casó con la hija de Aegon II, y juntos decidieron que el bando de los verdes y los negros reinarían. Que también, fíjate, tanta guerra, tanta batalla entre Rhaenyra y Aegon, para que luego acabasen siendo reyes sus dos hijos. Manda, manda. El último vestigio del príncipe canalla en la historia de Poniente lo podemos encontrar en los registros, ya que la princesa Daenerys nombró a su hijo bastardo, Daemon en honor a su abuela. Esa es la historia del príncipe canalla, esa es la historia de la vida de uno de los personajes más chulos que vamos a tener en House of the Dragon. A mí personalmente me gusta muchísimo y estoy deseando de ver todo lo que te he contado en la serie. Que si tú vienes del futuro y ya te has visto todas las temporadas, pues ole tú, porque yo no lo he visto y te odio muchísimo. Pero seguro que ha sido genial, porque esa muerte de Daemon, esa lucha en el ojo de los dioses, ¿cómo va a ser? Por aquí abajito, como te he dicho, tengo todos los vídeos que te estoy haciendo sobre House of the Dragon. Y da igual cuando llegues al canal, da igual cuando encuentres el vídeo, porque siempre que subo uno actualizo la lista completa de todos. Así que siempre, 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 todos los vídeos tienen la lista completa actualizada. Te animo a que le eches un ojito por si hay alguno que te gusta y oye, lo ves y echas la tarde. ¿Y a ti qué te parece la historia de Daemon Targaryen? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Cómo han sido los cambios esos que han metido la serie con respecto al libro? Déjamelo todo por aquí que quiero saber tu opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí, hasta mi canal, hasta nuestro canal, hasta tu canal, es porque el destino lo ha querido. Así que ya que estás, pues oye, no te cuesta nada regalarme un buen like. Que no se te vaya a olvidar suscribirte y sobre todo activa la campanita para estar enterado de todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.